Hola, buenas, bienvenidos a una cita con la flor y nata del fútbol Eneas Sport. Para quien no lo sepa, yo me llamo Manolo. Este otro que hablará luego se llama Paco. Los equipos del verde se juegan hoy 3 puntos para la competición liguera. Hoy veremos a Rosario Central, que se las verá con color. Hola Manolo, hola a todos. Seguro que los entrenadores de ambos equipos han preparado este partido a conciencia. Los dos quieren los 3 puntos y no se deben dejar nada al azar para conseguirlo. Podemos ver el equipo que saldrá como local. Paco, quiero conocer tus impresiones de la táctica del entrenador 4-4-2. La táctica es la de toda la vida, muy efectiva y equilibrada, Manolo. La creación del juego regará sobre los mediocentros. En la pantalla pueden ver la alineación del equipo visitante. Me parece una decisión muy inteligente del entrenador, salir con ese 4-5-1. Quiere ganar la batalla del centro del campo, Manolo. El trabajo de los dos mediocentros defensivos se me antoja crucial. Empieza la primera parte y todos esperamos. Un partido limpio y vibrante. Pase peligroso. Dispara. Muy bien la defensa y buen intento del delantero González. Con tanta presión parecía imposible que tirara, pero mira. Vamos a ver qué pasa. ¡Gol! Gol temprano. ¡Que viene el chicharro! ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Qué golazo! Y con este gol se... ¡Qué bien buscó el hueco! ¡Gol, gol, 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 gol! Un tiro con mucha clase. Pase a la zona de peligro. A ver ese balón a la espalda en la zaga. ¡Gol! ¡Qué peligro tiene! Gol. Acabamos de asistir a todo un duelo entre el jugador. Prácticamente. Bueno, pues llegamos al descanso con un 4-1 en el electrónico. Por lo que hemos visto hasta ahora, me parece una de las figuras del encuentro, González. Así es la peor pesadilla de cualquier defensa, Manolo. Como enganche el esférico, el portero ya puede echarse a temblar porque mete los goles doblados desde donde le pille. Comienza la segunda parte y uno de los dos equipos lleva una cómoda ventaja. ¡Pase peligroso! ¡Se mete! ¡Gol, gol, 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 gol! Ha visto el hueco y lo ha aprovechado. Se ha escapado y ha dejado. El árbitro aplica la ventaja. Bien visto. Prueba suerte. ¡Y gol! ¡Lazo! ¡Paz! Menuda oportunidad. ¡Gol, gol, 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 gol! Han conseguido marcar, aunque no va a ser... El árbitro no lo duda y lo manda al vestuario. Adiós, muy... Dentro. El colegiado da por concluido el encuentro.
Paco, esto equilibrado, lo que es equilibrado no ha estado, ¿eh? No, Manolo, la verdad es que ha habido una superioridad abrumadora durante todo el partido. Sin duda, Paco ha sido el hombre del partido. ¿A ti te parece igual? Imagino que estará muy contento con su trabajo. Ese doblete ha sido vital para el triunfo del equipo.